En estos días se ha visto mucho la visita de paisanos en el refugio, donde los comerciantes han tenido unas buenas ventas en estas vacaciones. Así nos mencionó el contador Gildardo Moreno Hernández. Sí, mira, afortunadamente lo que es aquí en el refugio se han visto familias completas que han venido de los Estados Unidos, muchas de ellas familias que hacía años que no venían por situaciones sobre todo de inseguridad, pero qué bueno, a los que estamos aquí nos da mucho gusto que estas personas vuelvan a visitar a sus familias, y sobre todo que ya no nada más viene el padre o la madre, sino que vienen con todos sus hijos, y demás parientes que tienen allá en Estados Unidos, y creo que eso trae una derrama económica para todos los comercios, y no nada más de aquí del refugio, sino también de la cabecera municipal de Ciudad Fernández, del mismo Río Verde. Y se ha visto, sí se ha visto en un porcentaje beneficiado aquí todo lo que es el comercio, sobre todo los que somos comerciantes, hemos visto un repunte de hace un mes y medio a la fecha. Desafortunadamente, bueno, como todo el mundo lo hemos visto, tenemos situaciones que de repente nos vienen y nos afectan, como lo que es el servicio de energía eléctrica, que en esta ocasión, bueno, pues en lo general bastante caro, bastante elevado lo que son los pagos, aparte lo que son las gasolinas, el diésel, para lo que son taxistas, transportistas también, pues nos hemos visto por ahí un poco detenidos en la economía y en que los negocios de repente no despeguen de una manera como debería de ser, ya que estos factores sí nos están limitando con esos costos tan elevados que tenemos en estos dos cosas que te estoy diciendo, como lo es la energía eléctrica y lo que son los combustibles. En cuanto a lo demás, pues creo que la idea es seguir generando y fomentando empleos, tratar de que los trabajadores se vean beneficiados también de estas temporadas buenas, y no nada más los empresarios, sino yo creo que aquí debemos de ir todos. ¿Sí?